En este momento con Kenia López Rabadán, ella es senadora del Partido Acción Nacional, fue quien levantó la voz hoy en la Cámara Alta para pedir que se instrumente lo necesario para someter a juicio político a Arturo Saldívar cuando fue porque incurrió en delitos graves cuando fungió como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes de la designación en la elección pues de Norma Piña Hernández. Kenia, gracias por aceptar la llamada. ¿Cómo te va? Buena tarde. ¿Qué tal, querido Pepe? Un saludo para ti, para tu auditorio. Desde aquí, desde el Senado de la República, llevamos todo el día sesionando, pero siempre será un gusto poder platicar contigo. Gracias, Kenia. Bueno, ahora te voy a pedir que la hagas de reportera para que nos cuentes cómo va el debate de la ley de amparo, de la ley de amnistía, en fin. Pero antes, dinos, alzas la mano y dices, va juicio político contra Arturo Saldívar. Es una venganza, porque Arturo Saldívar pidió juicio político contra la ministra Norma Piña, acusándola de nado sincronizado con la candidata de oposición, Xóchitl Gálvez? Pues mira, efectivamente, déjame comentarte que presentaremos ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Arturo Saldívar, porque para nosotros, después de hacer un análisis claro, es contundente que ocupó su cargo como presidente de la Corte y como presidente del Consejo de la Judicatura de manera ilegal. Y esto tiene que ser sancionado. No puedes anteponer los intereses del presidente de la República antes que los intereses del pueblo de México, Pepe. Lo que ha hecho Saldívar, que además pues, claramente se ve hoy que es un aplaudidor del régimen y de la candidata del presidente en turno, lo que ha hecho es demostrar... Le dicen ustedes en oposición matraquero de Claudia. Es que esa es la verdad. O sea, dejó de ser abogado, dejó de ser un jurista... Dejó de ser un ministro, ser ministro de la Corte, ya no hay nada más arriba, es lo más alto en términos legales, en términos, pues llamémosle así, de defensa de la Constitución. Dejó de ser eso, renunció a eso para ser matraquero de la señora Sheinbaum. Es una vergüenza, es un tema de falta de ética, pero también yo te diría, de un declive terrible para él. Es una tristeza ver su caída ética y legal. ¿En qué van a basar la acusación, Kenia? En lo que nosotros, todo México supo, porque López Obrador, desde Palacio Nacional, dejó claro que daba instrucciones al presidente de la Corte, a Saldívar. Él ayudaba, ¿te acuerdas? Esa fue la gran... y lamentable frase que dijo López Obrador, él ayudaba refiriéndose a Saldívar. Pues qué terrible que el presidente de otro poder ayude al poder ejecutivo. Tendría que ayudar a los mexicanos, tendría que defender a la Constitución. Por supuesto que no obstante esa declaración, después, por cierto, en fórmula, en una entrevista, el propio exministro, ahora matraquero, aceptó que tenía esa relación con el presidente de la República. Eso es ilegal, eso se tiene que investigar. Y por supuesto decirte, en caso de resultar culpable, Arturo Saldívar debe ser inhabilitado de cualquier cargo o comisión para que no le siga haciendo daño a México. Te voy a poner lo que dijo Claudia Sheinbaum al respecto, en defensa, claro, de quien está muy cerca de ella para efectos de asesoría jurídica. Te lo voy a poner primero. Sí. Adelante. Bueno, no sé qué pasa en la producción el día de hoy, pero ahí está ya. ¿Lo tienes listo? ¿Lo podemos mandar? No lo podemos mandar. Bueno, y también tenemos lo que dijo la propia Xóchitl Gálvez cuando señala que Arturo Saldívar es un peligro, es un tipo de peligro, es un tipo peligroso. ¿Tú crees que realmente sea peligroso? ¿Podemos poner a Xóchitl? ¿Esa sí la tenemos? A ver, adelante. La verdad, yo pensaba hoy que veía los periódicos, imagínate este hombre con más poder, imagínatelo, a Saldívar. O sea, si así amenaza a la presidenta de la Corte con juicio político, no me lo quiero imaginar teniendo un cargo de alto nivel en el gobierno. O sea, va a intimidar a todo mundo. Lo que él debería de hacer es ponerse a disposición. Si no debe nada, pues, ¿qué le preocupa? Si todo esto que se dice en la denuncia anónima, que por cierto, él fue el que permitió que ese tipo de denuncias se investigara. Bueno, esto dijo Xóchitl, Kenia. Ahora te voy a poner lo que dijo Claudia, ya lo encontramos. Lo que hizo, en este caso, la Suprema Corte, la ministra, de levantar una investigación.
mencionar, es algo fuera de lo común, sí. Y más en medio de un proceso electoral. Bueno, ¿cómo la ves, Kenia, la posición de ambas candidatas? Una de las dos va a ser presidenta, no me cabe duda. Pues mira, déjame decirte una cosa, ¿queda claro? ¿O estás del lado de la corrupción, del exministro matraquero, de la señora corcholata que miente en los debates y del gobierno que quiere destruir al Poder Judicial? ¿O estás del lado de la justicia, del bien para los mexicanos, de la ministra presidenta valiente y, por supuesto, de la candidata Xochitl Gálvez que dice la verdad? Hoy claramente hay dos visiones de país. A mí me parece que esto tiene que definirlo la Cámara de Diputados. Y si Arturo Saldívar es responsable, por supuesto que deberá quedar inhabilitado. Y tú me dirás, oye, no tienen los votos, ¿no? A ver, está súper difícil porque, claro, hay que aprobarlo en Cámara de Diputados y después hay que aprobarlo en el Senado de la República. Tampoco ellos tienen los votos para el juicio político en contra de la ministra presidenta, que tengo que decir aquí en tu programa, es una mujer muy valiente, Norma Piña. Así es que si quieren ponerse a litigar a propósito de juicios políticos, pues nosotros estaremos presentando esta misma semana un juicio político también contra Arturo Saldívar. Sí.